No se asusten ni se amarguen. Si algún momento se descubren que hay defectos, debilidades en tu persona. A veces nos cuesta de entender, a veces amargamos, estamos preocupados. Según las enseñanzas de Xeyene, equivocarse es algo natural, algo muy humano, porque dentro de cada uno de nosotros es importante. Existen diferentes sensibilidades, diferentes cualidades, diferentes necesidades, ¿no? Para justificar o vivir nuestra vida. Entonces, nuestra forma de reaccionar en forma natural, defendiendo nuestro ser, y según la sensibilidad que tenemos, podemos mostrar nuestros errores más que virtudes, ¿no? Esa sensibilidad que a veces nos hace reaccionar más que accionar con la vida, ¿no? Por eso dice, adentro de nosotros tenemos diferentes formas de sensibilidades y también formas de entender, interpretar, aceptar las cosas, ¿no? ¿Por qué? Ahí está el secreto de la enseñanza de Xeyene. ¿Qué dice? En cada hombre hay sentimiento de mujer. En cada mujer hay sentimiento de hombre. Entonces, a veces, siendo hombre, reacciona como una mujer. Fíjate, ¿no? Siendo mujer, actúa como un hombre. Las respuestas a veces, ¿no? La impaciencia, sensibilidad que tienen. Esa sensibilidad puede cambiar por el sentimiento que tienen. Además, dice, en cada ser humano hay sentimientos viejos y sentimientos niños. Sentimientos jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? Hay momentos que nosotros actuamos como niños. Entonces, dice, vos sos un viejo, pero actúa como niño. Es cierto. A veces hay niños, vos escuchás y vos observás, parece viejo como habla, que expresa, o responde, o hace cosas. Esa sensibilidad que tenemos adentro de nuestra vida, nuestro ser, nos hace caer en la tentación. Como decimos, ¿no? Un chiquitito de 15 años ya tiene una tentación, una ambición, un orgullo para ser como 45, 50. Equivoca, ¿no? Por eso, equivocaciones cometemos la sensibilidad que expresamos en el momento. Por eso digo, ¿no? A veces yo digo, soy hombre, pero a veces mi respuesta puede ser como una mujer, ¿eh? Soy yo, mujer, vos te respondes como, como un hombre. Y por ahí, pues, su reacción, su violencia, parece, puede ser de hombre. Y también, ¿no? A veces ignoramos, equivocamos, aunque somos grandes, tiene una mentalidad de un niño. Pasa. Qué hermoso reconocer, ¿no? ¿Por qué nosotros cometemos errores? Porque justamente está estas diferentes sensibilidades que tiene adentro de la misma persona. Ser un viejo, ser un joven, ser hombre, ser mujer, esas hormonas que tiene mezclado, que nos produce diferentes condiciones a veces para responder a la vida. Ahí equivocamos, ¿eh? Por eso tomamos con una naturaleza, pero tomamos con pincita también para corregir nuestros defectos y disfrutar la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos deje caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.